Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos. Dentro de unas horas arranca la campaña electoral para los próximos comicios autonómicos y municipales del 22 de mayo. En Andalucía, el secretario general del PSOE andaluz y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, abrirá la campaña en Huelva. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, lo hará en Sevilla junto al presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, y el coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, en Córdoba. Y las nuevas tecnologías van a ser las protagonistas de la tradicional pegada de carteles con la que arranca esta noche la campaña electoral para la cita con las urnas el próximo 22 de mayo. Se volcarán por primera vez en las redes sociales. Un 83% de los candidatos a la presidencia de las comunidades autónomas y estarán presentes en Twitter o Facebook, según un estudio de la agencia Ketchmon. También se ha sumado al carro de las nuevas tecnologías los candidatos a las diferentes alcaldías de todo el país. Sin embargo, y a pesar de que le dan una importancia creciente a Internet, la mayoría de los políticos están convencidos de que las elecciones del 22 de mayo se juegan sobre todo en la calle y en los medios tradicionales. El cara a cara directo con los ciudadanos sigue llevando el peso en las campañas, en la campaña electoral. Y Bildu ha presentado el recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que ha prohibido a sus candidaturas electorales concurrir a los próximos comicios municipales, según información del Alto Tribunal. De esta forma, Bildu, que ha hecho llegar al Tribunal su recurso a través de un mensajero, ha agotado prácticamente el plazo que tenía para recurrir la sentencia del Supremo desde que esta vez fue notificada en la madrugada del pasado lunes y que concluía la próxima medianoche. Dichas deliberaciones comienzan este mediodía. Se estudiará no solo el recurso de la coalición vetada por el Supremo, también las alegaciones que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían presentado esta madrugada. La posibilidad de que desde el Gobierno se esté presionando a los magistrados ha sido calificada de intolerable por el Partido Popular, que considera que la lógica jurídica es el constitucionalismo para que se ratifique esta decisión del Supremo. Y por si no tenemos bastante con la subida de precios, el desempleo y demás consecuencias de la crisis, nos encontramos hoy con una nueva subida de la gasolina. Marca un nuevo récord al encarecerse 1,32% en la última semana hasta rozar los 1,4 euros por litro y se ha vendido a 1,38 euros, lo que representa su undécima subida consecutiva, mientras que el gasóleo se ha abaratado ligeramente, un 0,61% hasta los 1,29 euros, según datos del boletín petróleo de la Unión Europea. El precio medio de la gasolina superó por primera vez la cota de los 1,3 euros el pasado 28 de febrero. Ahora se ha vuelto a incrementar el precio. Y tras la euforia inicial por la muerte de Osama Bin Laden, Estados Unidos comienza a reconocer sombras en la operación que llevó a su hallazgo y posterior asesinato. El director de la CIA, Leon Panetta, admitió la noche del martes durante una entrevista que la inteligencia estadounidense usó pistas obtenidas bajo tortura a presos de Guantánamo para encontrar al terrorista. Estas declaraciones, unidas a las que realizaron horas después del anuncio personas del círculo del expresidente George Bush, han contribuido a reavivar el debate sobre el uso de la tortura en Estados Unidos. Sin embargo, la relevancia de este tipo de métodos que atentan contra los derechos humanos en el hallazgo del enemigo número uno de Washington no es la única sombra que pesa sobre la operación. Desde el principio han existido dudas sobre la legalidad de la acción. El presidente Barack Obama ha decidido finalmente no difundir las imágenes del cadáver del líder de Al-Qaeda. Son algunos de los asuntos que vamos a abordar esta jornada. Les contamos más en titulares. Como decíamos, los partidos apuran los detalles para el comienzo oficial de la campaña electoral, una campaña que en Andalucía viene marcada por la polémica en torno a los escándalos como el de los fraudulentos ERES de la Junta. Anadir presenta en la Audiencia Provincial de Cádiz más de 32 firmas para impulsar la investigación sobre el robo de niños durante los años 50 y 80 en Granada. Se han archivado 8 casos de las 29 denuncias. El fotógrafo gijonés Manu Bravo cumple hoy un mes en manos de la policía del líder libio Muammar el-Gaddafi, que le mantiene en una prisión militar de Trípoli por haber entrado en el país sin visado para cubrir la información. Y
Y el secretario general del PSOE andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, abrirá la campaña por las elecciones municipales del 22 de mayo en la medianoche de este jueves al viernes en Huelva. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, lo hará en Sevilla junto al presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, y el coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, en Córdoba. En el acto de apertura de campaña del PSOE andaluz que se desarrollará en el muelle de Levante de la capital onubense, José Antonio Griñán estará acompañado por la candidata socialista a la alcaldía de Huelva, Petronila Guerrero, que también intervendrá. Javier Arenas y Mariano Rajoy intervendrán junto al candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en un acto de apertura de campaña en la capital hispalense. Por su parte, Diego Valderas estará con el candidato a la alcaldía de Córdoba, Andrés Ocaña, en la apertura de la campaña. La dirección del PSOE andaluz ha informado de que José Antonio Griñán tiene como objetivo participar en más de medio centenar de actos durante los 15 días de campaña. En cuanto a los primeros días de la campaña de Javier Arenas, en la jornada del viernes, tiene previsto visitar municipios de la provincia de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María y San Fernando, mientras que el sábado estará en la provincia de Córdoba, en Palmera Posadas y Palma del Río. Y la campaña electoral que arranca ahora se volcará por primera vez en las redes sociales. Un 83% de los candidatos a la presidencia de las comunidades autónomas están presentes en Twitter o Facebook, según un estudio de la agencia Ketchmoon. Sin embargo, a pesar de que le dan una importancia creciente a Internet, la mayoría de los políticos están convencidos de que las elecciones del 22 de mayo se juegan sobre todo en la calle. De la calle al Parlamento. Del clásico meeting a los achuchones y las confesiones personales es lo que tiene estar en campaña. Los políticos se arremangan para lo que haga falta. Ahora además se añade un nuevo frente y es que estas elecciones también se disputan en las redes sociales. Más del 80% de los candidatos autonómicos ya tienen perfil en Twitter o Facebook. Según un estudio de la agencia Ketchum, son muchos los que lo han abierto recientemente o piensan que es solo una moda, pero otros cuentan con una trayectoria demostrada. Nos ha llamado mucho la atención Patxi López, que es un político que tiene su blog personal, tiene su perfil en Twitter, en Facebook e incluso en Spotify. Sus comentarios no son solamente políticos, sino que también habla de cosas personales. Otro perfil o otra participación en redes sociales que es bastante sofisticada es la de Luisa Fernanda Rudí, que tiene una landing page, que es una página que te recibe una vez que tú llegas a su perfil en Facebook, y ahí pues muestra todos los perfiles o todas las herramientas que está utilizando en los medios sociales. Los hay que utilizan una estrategia más personal y que dialogan con los seguidores. Otros prefieren dejar las redes en manos de sus gabinetes de comunicación. Ambos modelos pueden funcionar por igual, dicen los expertos, siempre que no se intente engañar a nadie. Prueba de ello es que los perfiles de Esperanza Aguirre, gestionados por su equipo, son de los que más seguidores tienen. En general, los socialistas han apostado por experimentar con nuevos formatos, desde entrevistas en Twitter a cápsulas de propaganda política con apariencia de informativo. Los populares mantienen los blogs personales o videoblogs, como el de Mariano Rajoy. Quien más y quien menos, todos son conscientes de la importancia de las redes, la repercusión del debate sobre la ley Sinde o las reacciones a las noticias sobre los sueldos y dietas de los eurodiputados son algunos de los casos recientes que han ayudado a tomar conciencia. Sin embargo, cuando preguntamos a los políticos dónde creen que se juegan de verdad las elecciones, esto es lo que responde. La campaña se gana mucho más en los medios tradicionales, en las teles, en las radios, en la prensa. Tiene su importancia, cada vez la va a tener más, pero hoy por hoy todavía no es la clave de una campaña electoral. Los candidatos que obtienen mejores resultados son aquellos que son capaces de poder hablar personalmente con el máximo número de personas. Está claro, tendremos mítines y paseillos para rato. Los granadinos podrán llegar a ser alcaldes de la ciudad de forma virtual a través de Facebook. ¿Cómo? Gracias a un juego en el que se puede participar y afrontar retos como el metro, la remodelación de la calle Elvira, el impulso del comercio o el turismo. Una persona que quiera llegar alcalde, pues tiene que ir resolviendo una serie de problemas o retos, que son los que él ha pasado a enumerar, y esos retos, para ir pasándolos, pues como no puede ser de otra manera, tiene que ir consiguiendo personas que crean en lo mismo y que apoyen esta idea, que apoyen o que no apoyen. Para acceder a esta aplicación de Facebook, los usuarios deben ser amigos de José Torres Hurtado en la red social. Se trata de una iniciativa pionera que pretende fomentar la participación ciudadana.
creemos que aquel que quiera participar tendrá una mayor posibilidad de conocer la actividad diaria de una ciudad, un entorno como Granada, con los problemas que pueda tener Granada, y no solo conocer la situación de la ciudad y los retos que se plantea o que se puede plantear el alcalde de la ciudad, sino ver la forma de aportar soluciones para poderlo resolver. Sin duda, una nueva forma de participar en la vida política de manera divertida. Y el Partido Popular Andaluz da el pistoletazo de salida oficial a la campaña de los comicios del próximo 22 de mayo. El presidente del partido, Javier Arenas, tiene previsto realizar un total de 65 actos durante la campaña de las elecciones, contando con la presencia del líder del partido, Mariano Rajoy, en Huelva, Sevilla y Málaga. Tras asegurar que serán 46 los actos electorales que se realicen y los 15 que lleve a cabo Nuevas Generaciones, ha destacado Sanz que será una campaña austera y volcada en las redes sociales como principal novedad, según ha explicado. Los actos podrán seguirse en directo por internet. Y es que el Partido Popular considera que el 22 de mayo es la fecha de la recuperación de la confianza de los andaluces. El 22 de mayo comienza la recuperación económica, la recuperación social, la recuperación del empleo en España y en Andalucía. El 22 de mayo comienza la recuperación de la confianza y eso vendrá de la mano del cambio electoral, de un cambio electoral que va a abrir un camino de luz frente al túnel oscuro de la crisis en el que nos tienen inmersos los socialistas desde hace varios años. Y el dato económico del día, la subida del precio de la gasolina, que ha vuelto a marcar un récord al encarecerse un 1,32% en la última semana hasta rozar los 1,4 euros por litro. Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio de la gasolina ha vuelto a incrementar y ha superado el máximo que marcó en Semana Santa. El precio de la gasolina vuelve a marcar un récord histórico y roza ya los 1,4 euros por litro. En la última semana se ha encarecido un 1,32% y se ha vendido a 1,381 euros en su undécima subida consecutiva. Sin embargo, el gasóleo se ha abaratado ligeramente, un 0,61% hasta 1,294 euros. La gasolina supera así el máximo que marcó en Semana Santa, cuando el combustible se vendía a 1,363 euros por litro. Con estos datos, llenar un depósito de unos 50 litros de media cuesta 69 euros, casi 10 euros más que hace un año. En el caso del gasóleo, la media es de 64,7 euros, 9,7 euros más que en 2010. Bildu ha presentado en el Tribunal Constitucional el recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que ha prohibido a sus candidaturas electorales concurrir a los próximos comicios municipales. De esta forma, Bildu, que ha hecho llegar al Tribunal su recurso a través de un mensajero, agotando prácticamente el plazo que tenía para recurrir la sentencia. El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado de plano la recusación de Francisco José Hernando planteada por Bildu, que quería apartar a este magistrado de las deliberaciones sobre el recurso de la coalición contra la decisión del Tribunal Supremo. Desde poco antes de las 4 de la tarde ya está en el Tribunal Constitucional el recurso de Bildu contra la sentencia del Supremo que prohibió la presentación de sus candidaturas electorales a los comicios del 22 de mayo. La coalición prácticamente ha agotado su plazo para recurrir al Alto Tribunal, por lo que este dispondrá de apenas 24 horas para decidir sobre el recurso, ya que debe adoptar una resolución antes del comienzo de la campaña electoral en la medianoche de mañana. Dirigentes de Bildu han explicado que el Constitucional debe decidir si apuesta por una justicia libre e independiente o, por el contrario, si decide someterse a lo que han definido como una tutela compartida que PP y PSOE hacen de los tribunales. El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado de plano la recusación de Francisco José Hernando planteada por Bildu, que quería apartar a este magistrado de las deliberaciones sobre el recurso de la coalición contra la decisión del Tribunal Supremo de prohibirle concurrir a las elecciones. Dichas deliberaciones comienzan este mediodía. Se estudiará no solo el recurso de la coalición vetada por el Supremo, también las alegaciones que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían presentado esta madrugada.
La posibilidad de que desde el Gobierno se esté presionando a los magistrados ha sido calificada de intolerable por el PP, que considera que la lógica jurídica es que el Constitucional ratifique la decisión del Supremo. El PNV va más allá al asegurar que el fallo será una decisión jurídica derivada de una decisión política adoptada por el Gobierno español con el total apoyo del Gobierno vasco. Y para el Ejecutivo se trata de rumores absolutamente infundados. El ministro de Justicia asegura que el tribunal no está siendo presionado para que admita algunas listas de Bildu a las elecciones. El Constitucional tiene de plazo hasta esta medianoche, cuando dará comienzo la campaña electoral, para tomar una decisión. Y Eusko Alkartasuna, según la prensa, se reunió con ETA para recibir instrucciones sobre la estrategia electoral conjunta. Los interlocutores del partido legal apelaron a la banda sobre la violencia, pero entendieron, según la banda, el argumento de los terroristas, que se defendieron alegando que la dinámica armada no puede convertirse en una excusa recurrente. Incluso en la posible concreción de esa estrategia electoral conjunta, la banda terrorista ofreció a EA realizar aportaciones concretas de lo que respecta a las acciones terroristas para favorecer un nuevo acuerdo electoral con Eusko Alkartasuna de cara a los comicios europeos. La reunión tuvo lugar en febrero de 2009, apenas unas semanas después de que ETA asesinara al empresario guipuzcoano Ignacio Uria. El documento en el que se explica el alcance de esta reunión fue aportado anoche por la Guardia Civil al Tribunal Constitucional, que hoy decide si permite a Bildu, coalición formada por Alternativa, pero denominada por Batasuna, presentarse o no a las elecciones del 22 de mayo. Y los casos de los robos de niños, sin duda un asunto que las últimas semanas está dando mucho que hablar. La Fiscalía de Granada ha archivado ya 8 de los 29 denuncias que investiga sobre los posibles casos de niños robados al nacer en hospitales granadinos ante la falta de documentación existente al respecto, la imposibilidad de localizar a los presuntos responsables e incluso la muerte de los testigos. Las 8 archivadas, 7 procedentes de las que presentó la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ANADIR, y una de un particular correspondiente, responden a fechas enmarcadas entre los años 1953 y 1966, y todas tienen el denominador común de falta de información, lo que ha derivado en la imposibilidad de determinar qué delitos se cometieron, qué personas pudieron ser las responsables. La policía, que ha tomado declaración a los denunciantes y ha buscado información en los distintos hospitales de la provincia, materno-infantil, San Juan de Dios, Hospital Real o Clínico. Ahora la Fiscalía tiene que determinar qué hacer con el resto de las 21 denuncias con las que cuenta. El pasado 18 de abril recibió las últimas 19 denuncias de ANADIR, de las que ya ha archivado 4, mientras que las otras 4 archivadas restantes corresponden al paquete de las 8 primeras denunciadas que llegaron a Granada, una de ellas de un particular. Precisamente ANADIR ha presentado en la Audiencia Provincial de Cádiz más de 32.000 firmas para impulsar la investigación sobre el robo de niños durante los años 50 y 80. La asociación solicitará el respaldo de la Fiscalía para conseguir que se cree un banco de ADN gratuito para esclarecer la verdad. 32.232 firmas para saber la verdad. Es la cifra que ayer presentó la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ANADIR, en la Audiencia Provincial para impulsar la investigación sobre los presuntos robos de bebés sucedidos entre los años 50 y 80, donde la antigua residencia Zamacola de la capital gaditana se convierte en uno de los principales focos de las sospechas de los afectados. Un centenar de denunciantes se congregaron frente al Palacio de Justicia. Todos ellos comparten dolorosas historias con un común denominador, donde hijos o hermanos nacieron aparentemente bien en los hospitales gaditanos, para poco después afrontar la muerte del bebé sin posibilidad de constatar la certificación visual del cadáver. Se decía que había nacido muerta y mi niña movía las manitas. Y entonces vivió siempre, pero claro, con la ignorancia de antes, que no se podía hablar con ningún médico. Pues me quedé en el olvido, pero ahora cuando he visto salir tantas cosas, pues digo, mi niña está viva y mi niña está viva, y eso no me lo quita nadie. Tenemos toda la documentación, lo único que nos falta es el del juzgado, los legajos de nacimiento y de función, que llevo 3 meses esperándolo, que hasta ahora no me lo han dado todavía, el por qué. Los hechos apuntan a las adopciones ilegales por las irregularidades en documentos en los partes médicos, las partidas de nacimiento y las de defunción respectivamente. La asociación solicitará el respaldo de la Fiscalía para conseguir que se cree un banco de ADN gratuito en la provincia. Recogiendo firmas y agrupándonos todos,
Lo que queremos es que la Fiscalía colabore, que nos acelere el proceso de que se abran las fosas en los cementerios de Cádiz y de que se crea un banco de ADN con el ADN de las madres vivas y el ADN de los restos que se encuentren y se cotejen. Si los niños están muertos verdaderamente, se termina esto. Si los niños no están enterrados o no corresponden los ADN, pues tendremos que seguir hasta el final, hasta que aparezcan los niños vivos. Se presentaron las firmas oficialmente a la fiscal jefe Ángeles Ayuso para requerir información sobre el transcurso de las investigaciones encomendadas a la Policía Judicial. En la capital se calcula que los casos pueden sobrepasar los 2 centenares. Anadir ha constatado que en los últimos meses han ido surgiendo también no pocos casos en Jerez de la Frontera. Y un mes después de sufrir una hemorragia cerebral mientras asistía al Festival de Cine de Málaga, Silvia Báscal ha recibido el alta hospitalaria. Desde que se conociera la hospitalización de la actriz, las muestras de afecto han sido constantes. Un mes después de sufrir una hemorragia cerebral mientras asistía al Festival de Cine de Málaga, Silvia Báscal ha recibido el alta hospitalaria. El pasado 2 de abril la actriz sufría un desvanecimiento que obligó a su ingreso urgente en el Hospital Carlos Saya de la capital malagueña, donde fue atendida en urgencias de una hemorragia cerebral e ingresada en la UBI. 6 días después se permitía su traslado hasta Madrid y quedaba ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, donde el 19 de abril fue intervenida de una malformación arteriovenosa a nivel cerebeloso, que transcurrió sin incidencias y con buen resultado quirúrgico, según se informa en el parte médico. Desde que se conociera la hospitalización de la actriz, las muestras de afecto han sido constantes. Ella misma así lo reconocía en su página de Facebook, donde aseguraba que sentir tan cerca a tanta gente en los días previos a su operación estaba siendo todo un derrame emocional. Y anoche, coincidiendo con el 35 aniversario de la salida a la calle del diario El País, se entregaron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid los premios Ortega y Gasset de Periodismo. En esta edición se ha reconocido el periodismo valiente. A la ceremonia de entrega de los premios Ortega y Gasset de periodismo que cada año convoca el diario El País no han faltado las personalidades más destacadas de la vida política y social española. En una edición que coincide con el 35 aniversario de la salida a la calle del periódico y en una ocasión única para reivindicar su sello independiente, clave en aquellos años de la transición. La gran fiesta del periodismo en español, que cada año reúne a los mejores profesionales de ambos lados del Atlántico, ha reconocido en esta ocasión a 3 periodistas latinoamericanos y uno español, que con sus trabajos han demostrado que el oficio de contar las cosas es un compromiso solidario. El acto ha tenido un invitado de lujo, el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Eso que ocurre en El País es uno de los mejores síntomas de la manera como en España la cultura de la libertad ha impregnado la vida de los españoles y ese es para mí el escudo mejor que tiene España contra cualquier aventura retrógrada. Así se ha premiado la valentía de los artículos del nicaragüense Octavio Enríquez, publicado en el periódico La Prensa, el relato escalofriante sobre la violencia del salvadoreño Carlos Martínez en el diario digital El Faro, la imagen de la desolación de Puerto Príncipe tras el terremoto que arrasó Haití, tomada por el fotógrafo del País Cristóbal Manuel, y la trayectoria profesional del pensador e intelectual de origen venezolano Moisés Naín, caracterizada por su independencia, solidez y capacidad de análisis. Y el investigador predoctoral mexicano de la Universidad Politécnica de Valencia, Alberto Barrón Cedeño, ha logrado desarrollar un nuevo método de detección de textos plagiados. El sistema compara criterios de estilo y de contenido para ver si un documento escrito en un idioma ha sido copiado en otra lengua. A partir de hoy, plagiar un texto será más difícil gracias al sistema que ha diseñado un estudiante mexicano de la Universidad Politécnica de Valencia. La novedad de este método es la detección de textos plagiados que han sido traducidos previamente. La principal ventaja es que, por ejemplo, actualmente los sistemas comerciales, que hay muchísimos, ninguno de ellos resuelve el problema traducido. Solo hay uno que empezó hace quizás 2 meses, y estamos seguros porque hemos participado en conferencias que ellos ofrecen, que han descubierto que este es un nicho que hay que atacar porque han sabido de nosotros. Entonces, al final, no es tanto que estemos trabajando en una investigación para nosotros y que se va a quedar ahí, sino que hemos influido, creemos, en otras personas y en,
no sé, en empresas y en otros grupos de investigación. El sistema compara dos textos y analiza su contenido, su longitud y su estilo. Gracias a este análisis podemos conocer las partes concretas que podrían haber sido plagiadas. La Universidad Politécnica de Valencia sigue trabajando en esta línea de investigación, y es que hay más alumnos que están enfocando sus tesis hacia este tema. Independientemente de Alberto, hay otros estudiantes interesados y se deberían incorporar dos nuevos estudiantes en septiembre. Y además, al momento hay un estudiante que está haciendo el doctorado sobre detección de plagio, pero en código fuente, es decir, en el lenguaje de programación, en programa. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha decidido finalmente no difundir las imágenes del cadáver del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, porque no es un trofeo y para evitar incitar a la violencia de los extremistas. Obama anunció su decisión en una entrevista concedida al programa de la cadena CBS. Barack Obama se niega a publicar las imágenes de Bin Laden muerto, aunque pueda alimentar las teorías conspirativas que defienden que el líder de Al Qaeda sigue vivo. La Casa Blanca asegura que no enseñará las fotografías para no ofrecer ese material como trofeo y para evitar que los extremistas le saquen provecho. No hay duda de que hemos matado a Osama Bin Laden. Es importante para nosotros que esas imágenes altamente gráficas de alguien que ha sido disparado en la cabeza no anden circulando por ahí para ser utilizadas como propaganda e incitar con ellas a la violencia. Lo que la Casa Blanca no puede evitar es que las imágenes acaben filtrándose. De hecho, van a ver ahora las primeras imágenes de los cadáveres de las personas que acompañaban a Bin Laden el día del asalto. Las fotos fueron tomadas por un militar pakistaní una hora después de que terminara la llamada Operación Jerónimo. En el momento de su muerte, Bin Laden llevaba encima 500 euros y dos números de teléfono cosidos en la ropa, lo que, según la CIA, indica que siempre estaba alerta y preparado para huir. Y el fotógrafo gijonés Manu Bravo cumple hoy un mes en manos de la policía del líder libio Muammar el Gaddafi, que le mantiene en una prisión militar en Trípoli. Bravo, junto con otros cuatro periodistas, fue detenido por las tropas leales al líder de este país. El fotógrafo Manu Bravo cumple un mes en manos de la policía de Muammar el Gaddafi. El líder libio le mantiene en una prisión militar en Trípoli por haber entrado en el país sin visado para cubrir la guerra contra los rebeldes. Bravo fue detenido junto a otros cuatro periodistas por tropas leales a Gaddafi cuando viajaban en un automóvil en los alrededores de Brega, al este del país. El gobierno español ha asegurado que continúa haciendo gestiones discretas de forma intensa para lograr su liberación y ha trasladado un mensaje de confianza a su familia. El fotoperiodista pudo hablar por teléfono con sus padres el 23 de abril para informarles de que se encontraba bien. Unos 15 periodistas están detenidos o desaparecidos en Libia desde que comenzó el conflicto a finales del pasado mes de febrero. Manuel Varela, de Seijas Bravo, conocido profesionalmente como Manu Bravo y nacido en Gijón en 1981, llegó a Libia como colaborador de la agencia EPA. Y vamos ahora con la información del tiempo. Durante los próximos días, la entrada de vientos de componente sur en el norte provocará ascenso importante de temperaturas. De cara al fin de semana, la presencia de una borrasca del Atlántico unido al calentamiento diurno elevará de forma notable la probabilidad de tormentas, sobre todo mañana viernes por la tarde y el sábado durante la segunda parte del día. Las precipitaciones serán más probables en las zonas de montaña e interior. Y en los primeros días del mes de mayo, la atmósfera está bastante revuelta en el sur peninsular, con importantes precipitaciones y frecuente actividad tormentosa. Las temperaturas rondarán los 25 grados. La cárcel real de Cádiz vuelve a ser espacio expositivo y en esta ocasión muy relacionado con 2012. Por primera vez salen a la luz diseños recreados en la época doceañista. Es el resultado del trabajo de un año de 24 gaditanas en el taller textil creado por el Instituto de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz. Algunos de los patrones se publicarán en la página web del Ayuntamiento para el uso de cualquier ciudadano y su disfrute el año que viene. La coordinación artística ha estado a cargo de un profesor de lujo, el diseñador gaditano Antonio Ardón, quien se ha mostrado muy satisfecho con el desarrollo del curso. También lo han hecho las propias alumnas.
una cosa muy bonita. Hemos aprendido, vamos, en mi mente no estaba todo lo que hemos aprendido ahí de bordado, aunque haya tenido un poquito de idea de costura, pero a lo que se ha llegado aquí, además, el resultado lo estáis viendo. Nos informaba de todo, lo íbamos haciendo pues con entendiendo todo lo que estábamos haciendo, en tejidos, en diseño, en todo. La verdad es que ha sido, con todo el mundo hemos estado pues encantados. Y estudió muchísimo para que este curso fuera, este vestuario fuera lo más exacto y lo más preciso posible. Entonces lo hemos dedicado a hacer todas las prendas a mano, los bordados, los encajes, todo, todo se ha hecho a mano y lo más fiel a la época del siglo XIX. Y claveles, gitanillas y geranios engalanados en arriates y macetas lucen orgullosos la tradición de los patios cordobeses. Buenos días, bienvenido al Festival de Mayo Cordobés de los Patios. El tradicional concurso de patios ha arrancado hoy en Córdoba, que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2016. Claveles, gitanillas y geranios son algunas de las maravillas que pueden observarse en estos 43 patios, que desde hoy hasta el 15 de mayo harán las delicias de aquellos que quieren disfrutar de estos recintos. Leonor Camorra es la presidenta de la Asociación de Patios Claveles y Gitanillas. Es un casco habitable, es un casco muy grande y además dentro unos jardines públicos que cuando abren sus humildes puertas, porque son todas unas puertas muy sencillas, muy humildes, nos encontramos dentro los jardines maravillosos que tenemos en Córdoba. Esta tradición, que se remonta al siglo I antes de Cristo y que es única en España, requiere la atención y cuidados de sus propietarios durante todo el año, como ha explicado el vicepresidente de la asociación, Rafael Barón. No es una labor de un día ni es un escenario decorativo el que se monta en una semana, sino que es una vivienda, una parte más de la vivienda, para nosotros es como una sala de estar, que sobre todo usamos en verano y que tenemos que estar todo el año pendiente de él. Los patios cordobeses fueron declarados en 1980 fiesta de interés nacional y ahora la ciudad anhela que la UNESCO los reconozca como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y hasta aquí todo por hoy. Mañana volvemos para contarles más noticias. Muy buenas noches.